amigos y amigas del fútbol. Quien les habla, Rodolfo De Paoli. Aquí estamos acompañándolos junto a este gran comentarista. Un distinto, el señor Diego Latorre. ¿Cómo estás, Rodón? ¿A quién le importa? Saludo cordial para todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido. Señores, comienza el partido, una verdadera fiesta del fútbol. Intentará imponer su juego desde el arranque, pero no creo que le sea fácil. ¿Qué podemos esperar del rival, Diego? Por lo que vi, ¡torpe! Quiere que la pelota esté en el área rival lo antes posible. No creo que hoy vaya a modificar ese planteo. ¡Claro que no! ¡Pero cómo puede patear así este muchacho! Así gana el balón, con inteligencia. ¡Es foul! ¡Es foul, Pitana! Saque de banda. ¡Mal disparo! ¡Torpe! Se movieron con inteligencia. Es un equipo que tiene muchísimas variantes a la hora de atacar. Les faltó convicción para definir. Nada más. Le devolvió la pelota. ¡Qué regalito! ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. ¡Impacta de volea! ¡Excelente el arquero! Arranca la contra. Linda chance de gol. Lo tocaron, es infracción. Hay tiro libre. La intención fue buena, pero el pase no llegó a destino. Muy flojo el pase. Se empiezan a escuchar los murmullos de la gente. Ya pasaron 15 minutos. Está defendiendo con mucha intensidad. Demasiada para mi gusto. Amarilla, dice el árbitro, y no hay nada que protestar. ¡Ay, qué pena! Lo cortaron justito. Era bueno el pase. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, tres pases seguiditos! ¡Tres pases! ¡No te pido! ¡28 pases seguidos como Barcelona! ¡Te pido tres! Lee bien la jugada y corta ese pase. Empuja al equipo con su juego. ¡Me llevo el champion! Allí va. Saca el centro. Rechaza la pelota, bien defendido. La necesita en el área ya mismo. Allí va con el tiro. Golfo Sierra Bares. Increíble cómo se salvan. Hizo todo bien, pero al momento de definir, tristemente dejó pasar la oportunidad. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. Hay jugadores que no piensan en las consecuencias de meter la pierna de más. Y ese que vimos fue un típico ejemplo. Despeja lejos de su arco. Avanza por la izquierda. Y ahora, ¿quién lo para? ¡Cara, boludo!
Mete el centro. Tiró el centro por tirarlo, ¿eh? Así no sirve. No le dio tiempo a sus compañeros a llegar al área. Claramente se apuró. ¡Otro disparo! Quiere sorprender con el córner corto. Y le da el arco nomás. Vuelve a intentarlo. ¿A dónde la va a mandar? ¡Torpe! Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Llega justo para interceptar. Busca un compañero. Se mantiene firme y no se deja superar. ¡Dejemos de perder la pelota en la mitad de la cancha, por favor, te lo pido, Isabel! No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Está defendiendo con mucha intensidad. Demasiada para mi gusto. ¿Va a expulsar? Sí, claro. ¡Roja! Bartoleo, subterfugio, cagaste juego, viejo. Tremendo centro. ¡Lo erró! Increíble. Cáceres. Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. Ahí lo tenés al pelotudo. Forzaron saque desde arriba. Está ¡torpe! Estaba bien ubicado para cortar el pase. Se lanza en velocidad por la izquierda. Está más atento que todos y recupera el balón. Valverde. Gana. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Mira el reloj y marca que ya se está jugando la segunda parte. Falta infracción, hay tiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Está buscando meter el balón. ¡Le va a pegar! ¡Qué suerte, Baxter! ¡Qué suerte! El intento fue bueno, es cierto. Pero uno esperaba que, como mínimo, el remate fuera al arco. Mete la pierna y gana la pelota. No la quiere largar. Sigue, gran chance, gran ocasión. Revienta el peligro y la saca violentamente. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, tres pases seguiditos! ¡Tres pases, no te pido! ¡28 pases seguidos como Barcelona! ¡Te pido tres! Así la recibe.
Gana el balón poniendo la pierna. ¡Pasala, pendejo! ¡No ves que está solo! Busca un compañero. Ahí la tiene, puede venir el gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Levanta la cabeza y mira. Tira el centro. ¡Es foul! ¡Es foul, Pitana! Es muy hábil con el balón, pero lo marcaron muy bien. Ahí la cara del compañero lo dice todo. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Corre a toda velocidad por la derecha. ¡Dispara al arco! ¡No! ¡Ya soy pelotudo! ¡Pero hay que ser pelotudo! Estaba solo frente al arco. Vos, Rodo, vos, con esa zurdita... Podías haber definido mejor. Lo veníamos anunciando. Allí está el cambio. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Tiro libre por esa dura falta. Arriesgó de más con esa entrada durísima y está correctamente amonestado. Tremendo corte, impecable, era peligroso. ¿Cómo se entienden estos muchachos? Juega cada pelota como si fuera la última. Aunque creo que se les está yendo un poquito la pierna, me parece, ¿no, Diego? Arriesgó de más con esa entrada durísima y está correctamente amonestado. ¡Dispara! Estaba demasiado lejos para intentar un tiro directo. No era sencillo. Había varios delanteros esperando el centro. Lo mejor era buscar un compañero. La hizo muy bien. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. ¡Sí! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Me vuelvo loco! ¡Gritalo, gritalo! ¡Voy! ¡Gol! ¿Dónde la puso, amigo mío? Y de esta manera marca la diferencia ya de 2 goles. En este el arquero no es culpable de nada. Cuando pega en el poste y se mete, no, ya no hay nada que hacer. Está tranquilo por ahora. Gana por 2 goles. Ya han pasado casi 75 minutos de partido. Se lanza en velocidad por la izquierda. Saca el centro. Le tiró por arriba.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Sos un pelotudo! ¡Pero hay que ser pelotudo! Gana por la mínima ventaja. ¡Apareció el Patriota! Está defendiendo con mucha intensidad. Demasiada para mi gusto. Amarilla dice el árbitro y no hay nada que protestar. Lindo centro. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador. ¡Ay, Dios mío! ¡Hagamos tres pases seguiditos! ¡Tres pases! ¡No te pido! ¡28 pases seguidos como Barcelona! ¡Te pido tres! En el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Hay saque lateral. Pelotudo. Es una guerra, señores. Es una guerra. Dura falta. Tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro. Fuerte ya de tiempo. ¡Torpe! Intercepta justo a tiempo. Tiene la pelota. ¿A dónde la lleva? ¡Remata al arco! Hay falta, sí señor. Justito en el borde del área. ¿Fue penal? ¡Apaga! Saca el peligro del área con ese despeje. Se encamina derechito a una victoria contundente. Aprovecha la posibilidad. Aleja el peligro con ese despeje. Decide jugar en corto. Metió el disparo. Excelente acción defensiva. Vuelve a intentarlo. Golazo, 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 golazo. ¡Gol! ¡Viva el fútbol! En el momento justo, a la hora señalada, apareció el distinto. Tenía que aparecer. Apareció toda su magia. Aquí lo tienen. ¡Qué bien culminó esta jugada! A pura clase, con mucho potrero. El cuarto árbitro señala que se van a jugar tres minutos más. Hace una corrida bárbara por la derecha. Cuidado con esto. Aleja el peligro por ahora. ¡Hay peligro! ¡Le entró al arco! ¡No! Una pena. ¿Qué pedazo de gol nos hubiera regalado? Por favor. Se ha terminado el partido. La orden del juez final. Los técnicos se saludan.
Y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. Han ganado un partido importantísimo. De principio a fin, han superado a su rival. De pie, señores, aquí está el fútbol. Fútbol champagne, señor. Otra vez.